Detectan barco chino cargado con ambas rumbo a Cuba. Vamos a hacer contacto con Colombia. Vamos a estar analizando también el tema de cuánto esto puede afectar la decisión casi ya tomada por parte del gobierno de Obama de sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Por otra parte, Netanyahu habló hoy al Congreso de los Estados Unidos, el primer ministro de Israel. Vamos a estar analizando esto, las consecuencias de las tensiones entre Netanyahu y Obama. ¿Cuáles pueden ser? Pero sobre todo, ¿qué es lo que puede pasar a corto plazo con Irán? Mientras tanto, hoy tenemos para ustedes pues un invitado bien especial. Vamos a tener la visita aquí en nuestro estudio del doctor Willy Ferrer. Como todos ustedes saben, él es el fiscal federal para el sur de la Florida. Vamos a estar hablando con él no solamente de Medicare, Medicaid, de terrorismo también, y de cuáles son los esfuerzos que está haciendo su oficina para tratar de evitarlo. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Mientras Cuba pide una y otra vez que se le saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo, un buque procedente de China es investigado en Puerto de Cartagena, Colombia, tras habérsele encontrado una carga de explosivos y armas de fuego de largo alcance, además de municiones, y el destino final era la isla comunista. La carga fue detectada el domingo en la tarde, en medio de una inspección de rutina que hacían uniformados que trabajaban en el control portuario, para verificar la legalidad de la misma. Los explosivos fueron hallados dentro de uno de los contenedores que transportaba el buque y de inmediato entró en acción el escuadrón antiexplosivo y se le notificó a la Casa de Nariño. El hermetismo crece aún más, según reporta el diario cartagenense El Universal, ya que el barco Dadanciá ya no está en el puerto de Mamonal y según el sitio web Marine Traffic, se encontraba en la tarde de hoy martes en la latitud 10 grados 19.325 norte y longitud 75 grados 31.428 oeste, bordeando las costas colombianas. Fuentes que laboraban en las instalaciones portuarias habrían aseverado que la embarcación zarpó en horas de la madrugada. La prensa colombiana apenas se ha hecho eco del asunto y el gobierno del presidente Santos lo considera de índole diplomático y ha optado a la callada por respuesta. Es importante recordar que el hecho es recurrente. En 2013 fue incautado por autoridades de Panamá un cargamento descrito como contrabando de armamento no declarado. La carga ilícita viajaba desde Cuba a Corea del Norte a bordo del carguero Chong Chong Gang. La nave transportaba 240 toneladas métricas de armamento, dos complejos cueteriles antiaéreos Volga y Pechora, 9 cohetes en partes y piezas, 2 aviones MiG-21 y 15 motores para este tipo de avión, entre otros. Todo esto ocurre mientras en La Habana se negocia la paz en Colombia, entre terroristas de la FARC y el gobierno de ese país. Y Washington busca encontrar la posibilidad de sacar a la isla comunista de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera y este es el marco pues, de esta primera parte de nuestro programa en el día de hoy. Precisamente para analizar estos temas tenemos a dos invitados bien especiales, muy conocedores del tema. Tenemos con nosotros al doctor Lorenzo Palomares de Starbucks. Como todos ustedes saben, los que siguen estos hechos, pues el doctor Palomares estuvo muy involucrado en el tema del barco coreano que encontraron en Panamá con armas y en más de una ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Precisamente sobre este tema. Acaba de bajarse del avión, ha venido casi del aeropuerto para acá, así que le queremos agradecer mucho, doctor, que está aquí con nosotros. Gracias, Roberto, una vez más. Me alegro de estar contigo y con todo tu televidente. Para mí es un placer. Y tenemos a alguien que nos ha acompañado en otras ocasiones y que acaba de llegar de Washington hace solamente también unas horas. Es el doctor José Acel. Estuvo prestando testimonio en una comisión del Congreso de los Estados Unidos sobre el tema cubano. Y vamos no solamente a analizar esto que está pasando con este barco chino que acaba de salir de puertos colombianos, aparentemente para Cuba, sino también las posibilidades de que el gobierno de Obama pues se levante las sanciones como Estado terrorista contra el régimen de Raúl Castro, los dos gracias. Antes de pasar, doctor, permíteme pasar a Colombia, tenemos precisamente al colega Manolo Moscote desde allá, desde Colombia, para ponernos al día de lo que ha estado pasando. Manolo, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. ¿Qué es lo último que se sabe de este barco? Sabemos que ya que zarpó, pero nos decía también ahora, precisamente en este reportaje, nuestro compañero Luis
Luis Guardia, que es poco lo que el pueblo colombiano y aún las autoridades saben de lo que ha pasado. Cuéntame si es así y si sigue así de esa manera. Bueno, saludos para ti, Robert, y para todos los televidentes. Bueno, le cuento lo siguiente. Sobre el barco se ha especulado muchísimo que había desaparecido, que inicialmente la Armada colombiana lo había retirado del puerto de Cartagena. Lo que realmente sucedió es que el barco es abordado por los servicios de aduana de Colombia, por todo el sistema que vigila las costas de Colombia. Se encuentran con que la lista que lleva el barco a bordo de toda la mercadería que llevaba el barco chino, pues no correspondía con la inspección general que se le hizo cuando se encontraron las municiones, que ha causado todo un escándalo en este momento a nivel internacional. Lo cierto es, Robert, que en este momento se está presentando el capitán del barco ante las autoridades colombianas, ante exactamente un juez de garantía que en ese momento legalice la captura del capitán. Él debe responder ante las autoridades colombianas. Se ha dicho que el barco ya zarpó para Cuba, pero se ha hablado que el capitán ha sido encausado, se le ha abierto un expediente por traficar elementos peligrosos, primero, y segundo, por ocultar esa carga en el barco y no haberla reportado en la lista general de lo que tienen que traer, de lo que tienen que mostrarle a las autoridades de los puertos a donde tienen que arribar. Manolo, una de las cosas que no se pregunta, y perdona que te interrumpa, pero una de las cosas, y hoy precisamente hablaba por la mañana con un senador colombiano, la preocupación es qué hacía este barco en puertos colombianos. Estaba en Cartagena de India, de iba para Barranquilla, y de Barranquilla supuestamente regresaba a Cuba. No iba a cargar, iba a descargar. Si el manifiesto del barco no estaba pues mostrando lo que realmente el barco cargaba, ¿qué es lo que hacía este barco en puertos colombianos? ¿Qué iba a descargar si su mercancía era precisamente material de guerra? Al parecer, Rodríguez, se ha informado que él iría a repostar combustible a puertos colombianos. Recuerde que el suministro de combustible, según nos dijo una autoridad portuaria, el suministro de combustible allí en la isla en este momento es sumamente complicado y era más fácil adquirir el combustible en puertos colombianos que hacerlo en La Habana. A pesar de eso, fue un riesgo para el capitán y fíjese usted en lo que terminó el lío del barco. Ajá, nada, pues vamos a estarle dando seguimiento porque esto es bien interesante, sobre todo para cargar combustible, tener que ir a dos puertos, tener que ir primero a Cartagena de India e ir a Barranquilla para seguir para Cuba. Y repito, en Colombia esto está empezando ahora a hacer noticias. Desde allá nos reportaba nuestro compañero Manolo Moscote. Gracias, Manolo, un fuerte abrazo desde acá, desde Miami. Doctor, antes de pasar a usted, ¿tuviste esto en Panamá? ¿Tú estuviste siguiendo esto en Panamá? ¿Alguna similitud? Totalmente la misma, es el mismo patrón de conducta, la misma complot izquierdista que está pasando y están atacando. Estas armas, a mí no me cabe la menor duda que iban para la guerrilla colombiana. Y en estos momentos Santos tiene generales en Cuba tratando de hacer la paz y le descubrieron el manifiesto era fraudulento, había carga ilegal en ese, en ese manifiesto. Si de verdad iba a ir a Cuba de China, hubiera parado en Margarita, hubiera cogido petróleo en Margarita y hubiera seguido. No tenía por qué llegar a Colombia. Ha llegado sobre todo dos puertos, Barranquilla y después, primero Cartagena, India, después Barranquilla, cosa que hace poco explicable. Permíteme pasar, doctor, usted acaba de llegar de Washington. Hablábamos anteriormente de que la percepción suya es que ya ni siquiera está la voluntad, sino la intención manifiesta de sacar a Cuba de países terroristas. Y usted estuvo en una comisión del Senado, del Congreso, donde estuvo que testificar. ¿Esto de alguna manera puede poner una piedra en el zapato de aquellos que quieren hacer esto? Bueno, debiera de hacer así, pero yo sospecho que no, porque francamente mi impresión en Washington es que la administración está obsesionada con llevar adelante esta política con respecto a Cuba. Y francamente ese era el punto más fácil de las cinco demandas o precondiciones del general Raúl Castro de terminar todas las sanciones económicas, devolver la base naval de Guantánamo y demás. Y esta yo creo que era la precondición más fácil que ya la administración se había comprometido, sospecho, a conceder en ese paso. No sé hasta qué punto esto puede influenciar en esa decisión, pero sospecho que ya está decidido. Hay un tratado el embargo cubano no es solamente económico, envuelve este tipo de mercancía que es mercancía bélica para el propósito de avanzar el terrorismo
en Colombia, que sigue siendo el único país demócrata en el cono sur. En la parte norte ya tenemos por un lado Brasil, Venezuela, no tenemos que hablar de Venezuela, hablamos todos los días de Venezuela y sabemos lo que tenemos que hacer en Venezuela, pero fundamentalmente el problema es que la Casa Blanca ha tomado esta conducta errónea. ¿Te extraña que el capitán esté detenido o es lo normal en este caso? No, desde el punto de vista legal, que el capitán se quede y que el barco se deje. Desde el punto de vista legal, el capitán lo van a hacer, lo que decimos nosotros en inglés, el scapegoat, es el que va a pagar las consecuencias, pero la realidad es que no debían haber dejado el barco también en puerto. No, el refugio se fue a Cuba y le dejaron las armas a Cuba, que eran las mismas armas bélicas que no estaban en un manifiesto y eran contrabando. Doctor. Bueno, no, yo estoy de acuerdo, va a ser el chivo expiatorio. Pero lo importante, volviendo un poquitico a lo de la vista, por ejemplo, este cambio de política con respecto a Cuba, yo creo que sí tiene implicaciones serias para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Usted estuvo hablando de ese tema precisamente, ese fue el motivo de su viaje a Washington. Y di algunos ejemplos. Por ejemplo, si seguimos en este rumbo de flexibilizar los viajes a Cuba, por ejemplo, va a llegar el momento en que los ciudadanos van a poder viajar a Cuba en sus pequeñas embarcaciones. En el sur de la Florida hay más de 7.000 pequeñas embarcaciones. No habría manera de controlar eso cuando esas embarcaciones regresen de Cuba y viajen con frecuencia entre Cuba y el sur de la Florida, van a traer en muchos casos, yo sospecho, contrabando, ya sea cargo humano, drogas o contrabando ilícito. Los guardacostas no pueden, la fuerza de guardacostas no puede controlar eso. Es decir, que estamos creando una serie de problemas adicionales por no fijarnos lo que está pasando. Y quizás el otro mensaje que esta nueva política ha enviado desde los años 70, los Estados Unidos, con respecto a Latinoamérica, había perseguido una política en defensa de los gobiernos democráticos. Quizás no en el resto del mundo, pero esa fue la política en Latinoamérica. El mensaje ahora para cualquier aspirante a dictador en América Latina es que, bueno, para tener buenas relaciones con los Estados Unidos no es necesario proteger los derechos humanos y los derechos civiles de los ciudadanos. ¿Qué antes de pasar a Palomares una vez más, ¿qué respuesta usted tuvo en el Congreso? Bueno, yo creo que fue importante destacar todo esto. Yo creo que hay una división sobre los partidos. Algunos apoyaron estas declaraciones, otros congresistas simplemente están comprometidos, yo creo, y por eso utilicé la palabra obsesionados, con perseguir este cambio independientemente de la realidad. Y eso es lo más peligroso, ¿no? Eso es lo más peligroso porque nos indica que no va a haber una negociación seria, Roberto. Sabemos lo que el general Castro ha pedido, pero nadie me supo contestar qué es lo que está exigiendo los Estados Unidos. Una de las cosas, Palomares. Esa es la realidad. Palomares, en el caso de las armas, me permite más regresar a esto. O sea, en Panamá esto terminó en casi nada. ¿Esto puede terminar en algo en Colombia? En Panamá terminó con sanciones económicas, pagaron multas, se confiscó el contrabando. Pero en el caso de Colombia, que tocaba regresar para allá, es totalmente diferente porque Colombia toma una posición que eso es un problema diplomático. Panamá no dijo, esto es contrabando. Ahí hay una oposición muy fuerte. Yo creo que la oposición tiene que salir. Probablemente en las próximas horas veamos a la oposición de alguna manera cuestionar qué es lo que está pasando. La gran mayoría. Yo acabo de bajarme del avión de Bogotá, Colombia. Yo he pasado una semana y media en Bogotá. Trabajé en Colombia 7 años de mi vida con el gobierno federal. Y te puedo decir que la vasta mayoría de los militares colombianos están en contra de esta política. Una de las cosas que yo hablé precisamente con un senador de la U, que es el partido de gobierno, en el día de hoy, me dijo, si esto se logra de alguna manera triangular, de que estas armas se podían haber terminado en manos de la FARC, se terminó el proceso de paz. Y este es un senador de la U que está a favor precisamente de que continúen las negociaciones, pero esto es muy serio lo que acaba de pasar. Roberto, estas armas no iban a nadie más que a la FARC. Claro.
Pero digo, ¿a quién estás timando? Claro. No digas eso. No es un problema político. Estoy diciendo, no es lo que yo lo digo, lo que no, decía, claro, el senador. Lo que claro, decía el senador, pero si es un problema político, tenía que estar en el manifiesto. Claro. De que ahí iban armas y que era un problema de seguridad nacional. Eso no era un problema de seguridad nacional. Ahora, y estoy seguro que aquí hay senadores que no van a dejar esto pasar tampoco. Estoy seguro que Menéndez, Rubio, van a abordar este tema en las próximas horas de una manera muy seria. Doctor, de muchísimas. Acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, muy amable. No. Muchísimas gracias. Gracias. También. Al contrario, aquí, muchas gracias por venir del avión para acá. Del avión para acá. Sigo mi camino. Doctor, pero siempre es un honor. ¿Va a escribir algo sobre este tema en los próximos días? Bueno, publiqué el testimonio completo. Ok. Y quizás ahora escriba algo más. Eso, en el Herald. En el nuevo Herald lo vamos a ver. Probablemente en el nuevo Herald vas a ver un artículo supuestamente con el título de Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Pues lo vamos a buscar y se lo decimos a ustedes. Síganlo. Muchas quizás gracias. En estos días. Muy amable. Regresamos con la visita de Netanyahu aquí. Y más adelante vamos a tener en exclusiva al doctor Willy Ferrer, fiscal federal para el sur de la Florida. Vamos a abordar una serie de temas bien importantes con él, entre ellos Medicare, Medicaid, terrorismo, también corrupción pública. Todo eso aquí de en exclusiva en Prohibido Callarse. El debate es serio, y digo que es serio porque no solamente para Israel es una cuestión existencial, sino para todos los que amamos Israel. Es extraordinariamente preocupante el debate que se está llevando a cabo entre Estados Unidos. Nunca en la historia moderna, probablemente en otros tiempos, pues sí hubo tensiones entre Israel y Estados Unidos, pero nunca en tiempos modernos ha habido tantas tensiones entre Israel y Estados Unidos, o pudiéramos decir, entre el primer ministro de Israel y entre el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. El primer ministro de Israel habló al Congreso de los Estados Unidos, ya la Casa Blanca, de hecho, le respondió. Tenemos con nosotros, precisamente para abordar este tema, a un queridísimo amigo, a Marco Selepchek, que es miembro del fideicomiso del Jackson. Lo he dicho en más de una ocasión, pero tengo que repetirlo cada vez que tengo la oportunidad, pues, de presentarlo. Si hoy tenemos a Jackson y está económicamente vibrante, sin lugar a dudas se debe a un pequeñísimo grupo de personas. Entre ellos está Marco Selepchek. Para nosotros es un honor darle la bienvenida. Qué bueno tenerlo en el programa. Gracias. Y también está con nosotros Sami Epel, es analista internacional, y es un honor también darle la bienvenida a los dos. Gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Marcos, preocupante lo que está pasando, ¿debemos de preocuparnos? Mira, es bastante preocupante porque tenemos dos puntos de vista totalmente opuestos. Un punto de vista, que es el de Obama, dice, estamos en la frontera de hacer un tratado uh-huh. con Irán, que eventualmente va a decir que Irán no tenga, o que por el momento no tenga la bomba nuclear, mientras que viene el primer ministro de Israel tomando un gran riesgo político a él mismo y al uh-huh. país de Israel, ¿no es cierto?, hipotecando muchas veces su relación con Obama, como tú dijiste, y viene y dice, ¿no es cierto?, de que este tratado, que Obama está construyendo con uh-huh. Irán, es de un peligro existencial contra Israel, uh-huh. porque básicamente acepta la premisa que Irán puede ser un país armado nuclearmente y que ahora va a tener los recursos económicos para continuar en lo que está haciendo. Uh-huh. O sea que es bastante preocupante porque para un país pequeño como Israel, el peligro o la sombrilla de un ataque nuclear contra un país que ha jurado la destrucción de Israel continúa. Una de las cosas que, por lo menos visto desde la ignorancia, ¿no?, lo que más preocupa es la desconfianza de Israel con una parte del gobierno de los Estados Unidos, con su ejecutivo, pero también con algunos de los representantes de origen judío que están en el Senado. He escuchado personas como la señora Feinstein, la senadora Feinstein por California, que no se le puede negar, no solamente que sea judía, sino también su vocación de ayudar a Israel. Pudiera hablar de Schumer, pudiera seguir hablando de innumerables congresistas, senadores, judíos, demócratas, que han respaldado la posición de la administración en este tema y han dicho: el primer ministro de Israel ha manipulado la información en más de una ocasión. Es más, hace solamente unos días, los servicios secretos de Israel revelaron lo que parecía ser una manipulación por parte de Netanyahu de información que había recibido de sus propios órganos de inteligencia. Mira, yo creo que lo más importante que yo percibí en el discurso de Netanyahu hoy, lo vi en vivo y lo vi una segunda vez, fue cuando él dijo que había que estar claro en la naturaleza del régimen iraní. Yo creo que los americanos no están claros en lo que se trata el régimen iraní, porque simplemente nos hemos olvidado del año 79, cuando el Shah de Irán
fue echado básicamente por Jimmy Carter, y llegó el Ayatollah Khomeini de su exilio en Francia. ¿Y qué es lo que hace el Ayatollah Khomeini cuando llega al suelo iraní? Besa el suelo iraní y dice, esto es, no lo estoy inventando, lo dijo él, dijo: no importa que todo iraní muera, no importa si este país se convierte en cenizas mientras Alá triunfe. Entonces, estás hablando, se trata de un genocida de su propio pueblo, al que no le importa si su gente muere, si su país se convierte en ceniza. Esa teocracia totalitaria, absurda, sigue hoy en día. A ellos no les importa. La pregunta es qué hacer, porque algunos señalan de que es verdad todo lo que usted está diciendo. Es verdad que es imposible aceptar. No solamente Estados Unidos no lo aceptaría, creo yo. Yo creo que Arabia Saudita no lo aceptaría. La región no aceptaría un Irán nuclear. Lo que está a debate es precisamente si se le debe dar la oportunidad a Irán de poder, o sea, procesar el material enriquecido para fines pacíficos. Es supuestamente lo que se está negociando en estos momentos. Pero la pregunta a los dos, en ausencia de un tratado, ¿qué hacer? Porque algunos creen entonces que es la guerra. Marcos. Bueno, mira, lo que Netanyahu dijo en el Congreso, él dice que él en verdad no puede decir qué hacer, pero él dice qué no hacer. Entonces él dice que precisamente este acuerdo que se está formulando es lo que no hay que hacer, porque esto le da... ¿Pero cuál es la alternativa? Porque esto le da... Exacto, eso es lo mismo que preguntaba. Esto le da a Irán más ahínco y le da más ganas de continuar lo que están haciendo y fortalece a Irán. La alternativa que Netanyahu dice es mantener la presión económica y aumentar la presión económica de Irán y no quitar de la mesa la posibilidad de un ataque militar contra Irán. Lo que está diciendo Sammy es verdad, y creo que es verdad, y creo que todavía en la mente de los ayatolas persiste eso. Pues el sufrimiento del pueblo no le va a importar. O sea, si el objetivo es construir un arma nuclear, las sanciones no van a evitar que construya el arma nuclear. Lo único que puede evitar que construya el arma nuclear, y rectifíqueme si estoy equivocado, es una supervisión exacta de lo que está sucediendo. Para eso tiene que haber un acuerdo, para que pueda haber inspectores sobre el terreno, porque si no, definitivamente no nos vamos a enterar cuando la están construyendo, y lo único que tenemos por delante es una guerra que creo yo que puede terminar siendo tremendamente peligrosa para Israel. Son 80 millones de iraníes, no se van a poder matar a todos. Mira, eso, el posible arreglo existió y se perdió la oportunidad. En el año 2006, el Consejo de Seguridad, unánimemente, no solamente los cinco permanentes, sino todos, incluyendo países árabes, hicieron una resolución donde se les prohibía, se les exigía a Irán detener su programa nuclear en su totalidad, incluyendo la parte civil, todo su programa. Eso se repitió en el 2007 y se repitió en el 2009. ¿Qué pasó? Hace 18 meses. Entonces, claro, eso fue el principio de las sanciones. Las sanciones pusieron a Irán de rodillas. Hace 18 meses... Están de rodillas todavía. Hace 18 meses ellos tuvieron que venir a hablar con el gobierno de Obama y decir: mire, no puedo más, vamos a hacer algo. ¿Qué tenía que haber hecho Obama en ese momento? Muy fácil, decirle: señores, me encanta que ustedes hayan llegado aquí hoy, pero ¿saben qué? No hay problema. Nos sentamos a conversar, pero primero ustedes cumplan con lo que mandó las Naciones Unidas, no yo, con lo que las Naciones Unidas envió, les dijo a ustedes que hicieran. No hizo eso, sino que simplemente les dijo: ah, perfecto, qué bueno, vamos a empezar a quitarles algunas sanciones, les vamos a dar 9,000 millones de dólares que tenemos congelados por aquí, etcétera, etcétera. Y eso abrió la puerta, porque entonces inmediatamente los europeos, que tenían miedo de trabajar con Irán por causa de las sanciones norteamericanas, se fueron inmediatamente y la economía se ha recuperado casi en un 50%. Entonces, nos hemos, como dicen, pegado un tiro nosotros mismos. Una de las cosas, y hay un debate tremendo en Israel en estos momentos, y no nada asegura que Netanyahu gane las elecciones, que todo parece indicar que va a ganar las elecciones, ¿no? Las elecciones son en dos semanas. Pero lo que sí hemos visto, y muchas personas no están al tanto de esto, es el debate interno que se está dando en Israel. Y una de las cosas inéditas, por lo menos yo he leído algo de eso, estoy seguro que ustedes mucho más que yo, Marco, es como antiguos jefes de los servicios secretos de Israel están diciendo lo mismo que algunos miembros de la administración, que la guerra es lo último que se puede, que puede ocurrir, que la guerra con Irán probablemente sea la destrucción del Estado de Israel, porque sería básicamente un conflicto no solamente de Israel con Irán, sería un conflicto de Israel
básicamente con el apoyo de países suníes, los saudíes, los Emiratos Árabes Unidos, en contra de Irán, y esto sería una gran explosión en toda la región, con consecuencias que uno ni siquiera se puede terminar imaginando para el mundo, pero específicamente para Israel. ¿Me equivoco? Mira, el debate en Israel que se está desenlazando no es sobre este trato que Obama. Israel está prácticamente sobre un 90%. La población piensa que este es un acuerdo horrible y terrible. El debate más contundente es si Netanyahu debía haber venido y a dirigirse al Congreso directamente y haber quizás embargado los últimos chances que hubiera podido tener de convencer a Obama. ¿Hizo bien o hizo mal? Desde tu punto de vista. Mira, yo pienso de que es muy difícil decir, porque el peligro que pienso que ocurrió es que no queremos y la gente en general no quiere que el caso de Israel, el apoyo a Israel se vuelva un asunto partisano de demócratas contra republicanos. Ahí no sabemos y ahí corre un gran peligro. Pero lo que Netanyahu piensa es que no le queda más remedio, porque como tú dices, la idea de hablar con Irán y la idea de decir, ok, ahora ya hay inspectores, ya tenemos un método, un puente de comunicación, es una idea muy seductiva, pero ocurre que cuando tú estás hablando con mentirosos, ¿no es cierto?, y con un régimen que ha comprobado que va a mentir y que va a esconder material, se vuelve un juego de gato y ratón. O sea que Netanyahu piensa que llega un momento en el cual no le queda más remedio que venir y hacer este discurso a gran riesgo político, porque tarde o temprano él piensa de que la guerra es inevitable, y yo pienso que la guerra va a ser inevitable porque Irán va a seguir, como se dice, empujando y empujando. Esas son palabras mayores, y ahí quería ir, precisamente te adelantas a un tema que para mí es el tema a discutir, ¿no? Y es, si Netanyahu piensa esto y está convencido de que lo que está diciendo es verdad y tiene pruebas para demostrar que lo que está diciendo es verdad, no le queda más remedio que, aunque sea unilateralmente, atacar a Irán en algún momento. Independientemente de lo que piense el grupo de los 5+1, independientemente de lo que crea el resto de la humanidad. ¿Me equivoco o no? Mira, estás en lo cierto, porque si algo saben los servicios de inteligencia del mundo, es que Irán ya tiene la bomba. Lo que no la tiene es armada. O sea, tiene la tecnología metalúrgica, tiene la tecnología de detonación, tiene la tecnología del uranio, tienen todo. Algunos creen que está a seis meses más o menos poder recuperarlo. Bueno, entonces eso es ridículo. Entonces, si está a seis meses, quiere decir que existe. Tú no fabricas una bomba atómica en seis meses, tú tienes que tener ya todo en listo. Entonces, estamos yendo, y en eso concuerdo con Marcos, estamos yendo hacia un despeñadero tremendo. Lo que puede ocurrir es absolutamente catastrófico. Responsable Estados Unidos. Responsable Estados Unidos por una sola razón. Estados Unidos se convirtió y es el garante de la seguridad de Israel. ¿Ustedes ya no creen que lo es? Yo no creo que lo es. Yo no creo. Si Estados Unidos no es el garante ni el mejor socio de Israel, entonces la situación todavía es mucho más dramática, porque estamos ante un Israel total y completamente solo. Por eso porque dijo, si los chinos no están con ellos, los rusos no están con ellos, los alemanes no están con ellos, los franceses no están con ellos, o sea, con ustedes, con Israel. Dios mío, entonces estamos ante el final de los tiempos, ¿no? Por eso Netanyahu dijo que si Israel estaría dispuesto a irlo solo, porque no le quedaría más remedio. Esto es bien serio. Israel tiene armas nucleares, aunque no lo ha declarado oficialmente. Si Israel siente de que está perdiendo el control de su seguridad y existe y se siente existencialmente amenazado, puede que lo utilice. Y puede que los pakistaníes respondan también con armas nucleares, y ya estamos ahí ante la destrucción de toda esa parte del mundo, y tuviéramos que entonces estar diciendo que las profecías se van a cumplir a menor plazo de lo que los piensan. Pakistaníes son sunitas y están más aliados con los sauditas, los de Arabia Saudita. O sea, de que el peligro no es que los pakistaníes respondan, sino el peligro es de que los de Arabia Saudita y Egipto se sientan atacados y amenazados por el régimen chiita de Irán, y que ellos también desenlacen su propio programa nuclear. Eso es lo que Netanyahu dice, porque ese es el peligro que existe. Yo trato de no invocar a Dios en programas periodísticos, pero ojalá, y esto creo que en muy pocas ocasiones lo haga, Dios quiere que no suceda nada de esto. Dios quiere que no suceda nada de esto, porque estamos ante escenarios apocalípticos, en serio, no escenarios apocalípticos de mentirita ni de esta gente que hacen del apocalipsis un medio de vida. Esto realmente sería serio.
que ojalá que no suceda nada de esto. Y ojalá que podamos encontrar el camino para resolver estas diferencias sin tener que llegar a estos escenarios tan peligrosos para Israel. Y siempre he dicho, si hay un país indispensable en el mundo es Israel. Y ojalá que se mantenga y todo lo que yo creo que se pueda hacer para lograr su supervivencia se tiene que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Marco. Muchísimas gracias a ustedes, a mí también, a los dos. Gracias. Vamos a regresar con el doctor Willy Ferrer, fiscal para federal para el sur de los Estados Unidos. Una entrevista exclusiva de Prohibido Callarse en solamente unos minutos y ya comenzamos a conversar con él. A ustedes, gracias nuevamente. Ok, continuamos aquí con Prohibido Callarse. Como le decíamos, tenemos hoy el placer de tener en este programa pues al fiscal federal para el sur de la Florida, para el sur de los Estados Unidos, el doctor Willy Ferrer. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en el programa, un verdadero placer. Muchas gracias por invitarme. Es un reto, sin lugar a dudas, ser fiscal federal, porque las expectativas que se crean acerca de la capacidad del gobierno federal son tremendas, ¿no? Y me imagino que aunque por mucho que se haga, siempre la gente espera que uno haga más, pero usted ha logrado éxitos tremendos en materia, yo creo que son tremendamente importantes, en materia de seguridad, o sea, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el Medicare, ha combatido la corrupción pública. ¿Cómo uno se siente? Quiero empezar por ahí desde el punto de vista humano. ¿Cómo uno se siente con esta posición? Y para usted, ¿qué es lo que significa ser fiscal federal? Bueno, para mí significa una oportunidad para servir la misma comunidad que aceptaron a mis padres cuando se huyeron, cuando huyeron de Cuba. Y vinimos para acá y me decían siempre de chiquito que este es el país de la oportunidad. Uh-huh. Y yo no puedo creer. ¿Cómo ustedes lo cogieron? Cuénteme. Bueno, yo me crié y nací aquí, uh-huh. Me crié en Hialeah y estudiando y trabajando duro. Y me nominó el presidente Obama y también fui, tuvieron que confirmarme el Senado de Estados Unidos. ¿Había trabajado como fiscal? Yo había trabajado como fiscal, había tenido trabajo como abogado en una firma, había trabajado para un juez federal. Pero todo, de verdad que le digo que todo depende y todo, la única razón que yo estoy aquí es porque mis padres me enseñaron que aunque uno no tiene dinero, uno tiene que luchar y siempre seguir para adelante, trabajar y involucrarse en la comunidad. Sí. So, para mí es un privilegio y un honor de servir esta misma comunidad donde yo me crié. Qué bien. Doctor, sin lugar a dudas, esta es la visión que usted tiene, pero para muchas personas involucradas en el servicio público, su objetivo es enriquecerse ellos y no servir al pueblo, servir a los intereses creados, servir a los que los ponen allí. Y hemos visto, lamentablemente, algunos tristes casos de corrupción en las últimas meses, en los últimos años. Ustedes se involucraron en el caso de Sweetwater, ustedes se involucraron en otros casos, en el caso de Hialeah, en el caso de Robaina se involucraron en ese caso. Hay un caso que ha llamado poderosamente la atención, que es el caso de David Díaz Rivera. Sí. Hay una investigación en el caso de David Rivera. ¿Qué es lo que ha pasado con ese tema? Si nos puede decir, y en términos generales, ¿cuál es la prioridad que tiene su oficina en materia de corrupción pública? Bueno, empiezo por decirle que la lucha contra la corrupción es una de las prioridades más grandes de nosotros, porque no vamos a tolerar que alguien abuse su posición política y de confianza para sus propias ganancias. Y eso es una parte de la violación que nosotros vamos a estar siempre pendiente, siempre vigilando. Tenemos una sección en la oficina dedicada específicamente para luchar contra la corrupción. Y como usted ha dicho, yo creo que el récord ha demostrado que hemos seguido la evidencia donde la evidencia nos lleve. Uh-huh. Y en los casos, ayer mismo, por ejemplo, enjuiciamos a un policía que estaba recibiendo dinero y estaba amenazando a unos, de que estaba protegiendo también a una red de juegos de azar que eran ilegales. Uh-huh. Y eso no se puede hacer. Si uno es policía, si uno es político, tienes que seguir las leyes y uno nunca está por encima de las leyes. Uh-huh. Y también, como ustedes han visto el récord de nosotros, hemos estado siempre siguiendo la evidencia en términos de la violación de las leyes de campaña. ¿Se terminó la investigación en Sweetwater o todavía hay una investigación abierta en Sweetwater? No, de Sweetwater, ya con el enjuiciamiento del alcalde, esa etapa, bueno, yo le digo, esa etapa de la investigación se ha cerrado, pero nosotros siempre tenemos los ojos abiertos, escuchando para ver si hay todavía corrupción en cualquier ciudad.
aquí en el En el caso de David Rivera, Ana Liegro cumplió cárcel. Ella ha dicho de que porque ella es la única que hasta ahora ha tenido que enfrentar la justicia. ¿Ahí hay una investigación abierta todavía? Bueno, las reglas del Departamento de Justicia no me deja decir exactamente dónde está la investigación, pero el récord enseña y ha demostrado que no solamente ha sido ella, también enjuiciamos al otro, Stenard, que estaba antes, que fue el primero que enjuiciamos en ese en esa investigación. Y como yo le digo, esa investigación y como todos, ¿pero no eso está sigue, todo sigue. La evidencia, no solamente es seguir la evidencia, pero también tener evidencia que se puede usar en la corte. Y eso es lo más importante. Doctor, y para pasar a otro tema, pero esto me parece que es extraordinariamente importante, ¿no? Sí. La unidad de corrupción, anticorrupción en el condado de Miami-Dade cerró. Hemos visto que básicamente que hay una seria, o sea, unos serios cuestionamientos porque no hay, pues precisamente dentro del condado de Miami-Dade, un equipo encargado a luchar en contra de la corrupción. La respuesta del alcalde es: estamos trabajando de manera coordinada con agencias federales. ¿Eso es suficiente? ¿O usted le gustaría ver, y sé que a usted no le gustaría meterse en qué es lo que hacen los alcaldes de los condados, pero me imagino que cualquier ayuda es bienvenida? Yo siempre le digo a la comunidad y a todo el mundo que si alguien tiene cualquier evidencia sobre la corrupción, por favor, llámenos a la oficina mía de la Fiscalía Federal y a la FBI. Lo bueno y la suerte que tenemos, para que todo el mundo entienda, es que nosotros tenemos un grupo de trabajo enorme para combatir la corrupción pública. Tenemos no solamente la FBI, pero tenemos a muchas agencias federales y estatales que trabajan en el mismo grupo de trabajo. ¿Incluyendo la FDLE? Sí, incluyendo la FDLE, la policía de Miami, la policía de Miami-Dade, todas las diferentes agencias estatales y federales trabajamos juntos en un grupo de trabajo. ¿Perdón? ¿Ustedes coordinan? ¿El gobierno federal coordina? Exacto. Entonces nosotros en la Fiscalía Federal con la FBI y el grupo de trabajo tenemos uno de los grupos de trabajo más grandes de los Estados Unidos para combatir la corrupción. Sí. Usted me permite pasar a otro tema que precisamente también es un flagelo en esta comunidad y es el Medicare, el robo al Medicare. Muchas de estas personas terminan en Cuba. Primero que todo, vamos a empezar por los esfuerzos que ha hecho su oficina para combatir el Medicare. ¿Ha disminuido el robo al Medicare? Bueno, ha disminuido en el término de algunas esquemas. Okay. El número de reclamos falsos en algunos esquemas han reducido, pero estos ladrones, cada vez que nosotros estamos enjuiciando y parando un tipo de esquema fraudulento, ellos van y buscan otra. Le digo, cuando esto empezó con los equipos médicos, había un fraude, los reclamos falsos al Medicare estaban a los 1,000 millones cada año. Cuando nosotros en la Fiscalía Federal empezamos a investigar y enjuiciarlos y arrestarlos, los reclamos, los números, reducieron a un nivel de 60%. ¿Pero qué encontramos? Entonces los reclamos falsos en la área del servicio a domicilio subieron. O sea que es un juego de ratón y gato. De juego, exacto. Y entonces ahora imagino que no lo ayuda mucho precisamente a las legislaciones vigentes que hay. Porque en muchas ocasiones yo he tenido aquí abogados precisamente que de Medicare y dicen, Roberto, es como si esto fuera un banco con las puertas abiertas para que los ladrones entren. Es tan fácil así robarle al Medicare. Y me lo han dicho abogados que han tenido que lidiar con este problema. ¿No han podido ustedes convencer todavía a nuestro Congreso, y esto serían leyes federales, para cambiar las legislaciones vigente, ¿no? Están cambiando, pero poco a poco. El sistema de Medicare es un sistema que se creó para un sistema de confianza. Confiaban en todo el mundo que no iba a haber tantos reclamos falsos. Pero han habido cambios. Por ejemplo, el Medicare hizo una moratoria para los servicios de domicilio. Cuando hicieron eso, juntos a nuestros esfuerzos de investigación, disminuyó a más de 66% de los reclamos falsos en el servicio de domicilio. Hay que seguir haciendo eso. Doctor, Cuba, ¿hasta dónde realmente el gobierno cubano? Porque hay algunas personas que han estado en este programa también, me han dicho, Roberto, hay hasta escuelas donde enseñan a la gente a cómo robarle el Medicare antes de venir para acá, para Estados Unidos. Vienen ya hasta con corporaciones hechas. Están aquí 4, 5, 6 meses, se llevan dinero y el gobierno cubano, aunque quizás no oficialmente, oficiosamente, está involucrado. Sí. Bueno, si alguien tiene información que hay algo en Cuba donde el gobierno está
Oficialmente. Oficialmente, por favor, nos tienen que dar esa información. Porque okay. ese tipo de evidencia es muy importante para nosotros. Pero lo que sí vemos, desafortunadamente, es que muchos vienen, cometen el fraude y el crimen. Y yo hablo con muchos de ellos a veces y siempre les digo, ¿y por qué hicieron esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué han arriesgado todo y no van a ver a sus hijos por 10, 15, 30 años? Y me dicen, porque vengo y todo el mundo me dicen que si vengo y abro una compañía, una clínica y le robo el Medicare, puedo tener tremendo carro, tremenda casa. Es la avaricia. Pero no hay evidencia hasta este momento. A su oficina no ha llegado evidencia de que el gobierno cubano esté oficialmente involucrado no, en esto. No tenemos esa evidencia. Ahora en día no tenemos esa evidencia. Todavía no tienen esa evidencia. No, okay. Y eso es lo que necesitamos y es que es verdad. Vamos a regresar con el doctor Willy Ferrer aquí en Prohibido Callarse en esta extraordinaria entrevista que para nosotros es un honor tenerla con el fiscal federal para el sur de la Florida. Hay un tema que es extraordinariamente importante y es el terrorismo. Su oficina también se encarga de lidiar con este tema. Cuando regresemos vamos a hablar de los retos que representa para nosotros vivir en esta península y qué se está haciendo para evitar que precisamente los terroristas pues puedan de alguna manera causarnos daño. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Quizás algunos de ustedes se acuerden que algunos, no todos, pero algunos de los terroristas del 9-11 salieron de aquí del sur de la Florida. Y muchos creen que precisamente por las costas que tenemos, por la diversidad de identidades y de culturas y de gente, en la Florida es un lugar idóneo para que los terroristas puedan encontrar refugio, aunque sea momentáneo. Y hay muchos que creen que hay células dormidas de algunas de estas organizaciones terroristas en nuestra península. Precisamente la institución que se encarga de velar por la seguridad es la oficina del fiscal federal, que coordina, como ya él dijo, las actividades de los diferentes organismos de inteligencia, entre ellos FBI, FDLI y otras organizaciones que trabajan de manera coordinada para evitar que esta gente puedan terminar haciéndonos daño. ¿Cuán seguro estamos en este momento? Y no se lo hace solamente unos días, el director de Homeland decía de que estamos en serios peligros de un ataque. Sí, desafortunadamente estamos en una época ahora en nuestra vida donde tenemos hay muchos riesgos que cualquiera pueda venir hacernos daño, no solamente fuera de los Estados Unidos, pero muchas personas que viven en nuestra comunidad que se radicalizan y nos quieren hacer daños. A mí se me pararon los pelos cuando vi los hermanos en Boston que, ¿sabe qué? Eso casi no se puede detener. Y la cosa es que hace unas semanas antes de esa ocasión, esa cosa horrible que pasó en Boston, nosotros aquí habíamos arrestado a dos hermanos wow. que vivían en Broward, que también estaban conspirando para hacernos daño y hacer un acto de terrorismo. Y ese caso va ahora al juicio en junio. O sea que el mensaje es que ese peligro está en nuestros vecindarios aquí. Y siempre tenemos que estar vigilando y con los ojos abiertos para ver si nos enteramos que alguien lo quiere hacer daño. Está haciendo unos esfuerzos tremendos con la comunidad musulmana. Ha trabajado y trabaja con un amigo de este programa, con el doctor Wilfredo Am Ruiz, sí. Para tirar puentes con la comunidad musulmana, porque una de las cosas que mucha gente no se dan cuenta que ustedes no se enteran, que ustedes se tienen que enterar de las cosas porque alguien se los tiene que decir. Sí. Y que la mejor manera de poder tener pues una inteligencia buena es tener buenas relaciones con la comunidad musulmana. Y usted viene trabajando este tema desde hace mucho tiempo y de una manera muy singular. Háblanos de esto porque esto es importante. Bueno, algo que muchas personas no saben es que mucha de la información que recibimos nosotros para nuestros casos vienen de la comunidad de musulmanas. Uh-huh. Y nosotros desarrollamos este programa en la oficina de la Fiscalía Federal para crear un enlace y abrir las líneas de comunicación con las comunidades musulmanas y árabes. Uh-huh. Porque es muy importante, porque la mayoría son ciudadanos buenos. Uh-huh. Ellos están aquí porque quieren vivir la vida, quieren aprovecharse de la libertad y de las oportunidades de los Estados Unidos. Sin embargo, siempre hay individuos, y le digo individuos, son claro. personas isoladas que hacen esto por razones de radicalización. O sea, que alguien por el internet le lavan el cerebro y le dicen que tienen que hacer esto porque no están contentos con sus vidas, uh-huh. no tienen trabajo y muchas veces le echan la culpa a alguien
Y entonces los terroristas de fuera de Estados Unidos le dicen a ellos que la única forma para ellos poder luchar y lograr algo es atacarnos. Doctor, robo de identidad es una plaga lo que está sucediendo, y ahora precisamente en estos momentos que estamos a punto algunos de recibir, otros de empezar a llenar nuestras solicitudes para la devolución de nuestros impuestos, pues es una plaga lo que sucede. ¿Cuán extendido está eso en el sur de la Florida y qué se está haciendo para evitarlo? Bueno, el robo de identidad, que ha llegado también ahora al fraude de reembolsos, es el crimen que está creciendo más aquí en Miami. Wow. Esta es la capital para el fraude de reembolsos a través del robo de identidad. Uh-huh. Hemos visto cientos y cientos de casos. Nosotros empezamos un grupo de trabajo en el 2012 para combatir este problema. Y lo que he visto, Roberto, es que hay de todos tipos de personas que están cometiendo este crimen. Y lo que he visto es personas que trabajan dentro de hospitales, de escuelas, que tienen acceso a nuestra información, nuestro número de seguro social, nuestra fecha de nacimiento. Wow. Usan esa información para entonces someter declaraciones falsas al servicio de impuestos, al IRS. Y el IRS ellos dicen que van a perder más de 21 mil millones. O sea, ¿este millones. Año solamente? No, en los próximos tres años. En los próximos tres años. Y eso es algo que es el dinero de nosotros. Es inaceptable. Es el dinero de que nosotros pagamos de impuestos. Y es un crimen que es muy fácil de cometer y es muy lucrativo. Y es menos peligroso para los delincuentes, porque también hemos visto que muchos criminales que antes estaban en el campo de drogas y de violencia, ahora están robando la identidad de uno porque ganan mucho más dinero y no tienen que arriesgar su vida. Una de las cosas que nos enterábamos aquí, que ya precisamente la violencia está llegando al robo de Medicare, que era algo que no se veía. Teníamos un investigador que nos decía no hace mucho acerca de esto. Doctor, se nos acaba el tiempo y verdaderamente ha sido un placer tenerlo acá. ¿Qué se le puede decir a los televidentes de su oficina? Porque en muchas ocasiones la gente tiene miedo a acercarse al gobierno federal, tiene miedo de llamar a la oficina del fiscal. Y además dicen, si yo llamo, nadie le va a importar lo que yo tengo que decir. Sí, por favor, le digo, si alguien tiene información de cualquier crimen, sea fraude, robo de identidad, trata de seres humanos. Que tenemos que hablar de ese tema. Que es un problema muy, muy grave aquí en Estados Unidos, en el sur de la Florida. Llámanos al 305-961-9000. Uh-huh. 305-961-9000. Y entonces, dinos, tengo información de tal crimen. ¿Le hacen caso? Sí, cómo no. Tenemos personas dedicadas solamente. ¿En español también? En español y inglés. Y entonces nos podemos comunicar a los que están llamando, a la FBI, al Secret Service, al Servicio de Impuestos, y así nosotros los podemos ayudar para que esas agencias hagan la investigación. Qué bien. Doctor, quiero agradecerle mucho que está aquí. Espero que regrese porque se nos quedaron varios temas y algunos queremos abordarlo con más profundidad, sobre todo el tema este de trata de seres humanos, que es uno de los crímenes más horrendos que se comete y que también el sur de la Florida es un trampolín para esos crímenes. Y ahora sí estoy hablando como hispano, como cubano. Muy honrado la labor que usted está haciendo. No, muchas gracias. Tengo tremenda oficina y muchos fiscales que trabajan día y noche para nosotros. Muchísimas gracias. Usted es muy amable en acompañarnos. Gracias. El doctor Willy Ferrer, fiscal federal para el sur de los Estados Unidos en esta entrevista. Y ahora con ustedes la doctora Mary Reyes. Hola. Soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y quiero hablar con ustedes, el público, sobre bancarrota y qué una bancarrota puede ser para usted. Una bancarrota puede parar el proceso de foreclosure. Yo sé que hay muchos problemas aquí en la ciudad de Miami y en Broward sobre los foreclosures. Lo que podemos hacer con una bancarrota es parar esa demanda. Y cuando uno para esa demanda, lo pone en pausa y le da el chance al cliente para que ellos puedan salvar su casa. La idea es pagar la casa de nuevo en un pago razonable. Se puede hacer esto por medios de la bancarrota. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo hago todo el proceso, yo hago todo el papeleo para ustedes en mi oficina. La primera consulta es gratis. Lo puede llamar al 305-476-1900 para esa consulta gratis. Y ahí lo vamos a sentar, vamos a hablar del caso específico de usted. ¿Qué está pasando? Exactamente cuánto es el atraso. ¿Cuál es el próximo paso que tiene el proceso de foreclosure? Esa demanda se tiene que parar. ¿Y cómo se para? Con la bancarrota. Después que lo sentamos y yo hago el caso para usted, vamos a poder lograr tratar de llamar y hablar con el banco sobre esa misma demanda. Y si uno puede, podemos llegar a un acuerdo con el banco. Si no, se puede cancelar la deuda. La idea es que la bancarrota para el
la emergencia para que usted pueda empezar a pagar su casa de nuevo. Bancarrota ayuda diferentes cosas, algunas veces con tarjeta de crédito, algunas veces con cuentas médicas. Pero si el problema es con la casa, también podemos utilizar una modificación para ayudar a salvar su casa. Mari Reyes, yo soy abogada de bancarrota y lo quiero ayudar. Ven y coge su primera consulta de gratis en mi oficina. Yo me voy a sentar con usted y vamos a hablar de los problemas que usted tiene. So, llámanos hoy al 305-476-1900. Le espero su llamada. Gracias. Antes de terminar, murió Ramón López, el dueño de las ópticas López, la familia Prado. Yo en particular trabajé con ellos en Ocean Radio hace ya muchísimos años. Pues un abrazo y mi solidaridad ante el dolor. Ramón López, un gran cubano, un gran hombre. Llegué hasta toda su familia, nuestro más sentido pésame. Hasta aquí llegamos. Mañana regresamos a la misma hora. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.